Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Incineramos al Guasón hace 9 meses. Yo presioné el botón y quemé a ese bastardo. Después, esperamos. Ciudad Gótica se preparaba para la lucha por el poder. Pero no sucedió. La criminalidad bajó. Sabía que la guerra era inminente. Solo faltaba que alguien apretara el gatillo. Gracias. No hay problema. Gracias, Hielo. ¿Y bien? ¿Qué desea? ¿Lo de siempre? Claro. Bien, ensalada de pollo sin aderezo. No, ¿sabes? Hazme unos waffles con tocino. No se lo digas a mi esposa. Lo que usted diga. Ah, y si quiere más café, me avisa. Lo siguiente, unos waffles con panceta aparte. Pensaba que Batman tenía que ser duro. Lamento mucho interrumpir su cena, agente Owens. Pero hay un tipo fumando allí, en el rincón. Ah, espera aquí. Veré qué es. ¿Qué? ¿No confías en mí? Tomábamos café con... ¿Cómo? No debemos hablar aquí de esto. No, no en ese sentido. Quiero decir literalización entera. Empezó a preguntarme por mi fin de semana. Gracias, Hugo Strange. De haber... Oh, sí, la clase que se tiene. Una camioneta. Descarado al educado. No deberías ir asustando a la gente. ¿Vas a ver a ese tipo? Está en la parte de atrás. Cancelado. A un tipo le han dado una indemnización de 75. Además, no tendría miedo. ¡Soy Batman! No dejaba de preguntar detalles. Llevaban cuchillo, apareció Batman. Tenían pistolas, apareció Batman. ¿Hicieron algún daño? Apareció Batman. Disculpe, señor. Aquí no se puede fumar. ¡Ah, sí!
su amenaza surtió efecto. Ayer había 6.3 millones de personas en Ciudad Gótica. Hoy no son tantas. Los únicos que se quedaron en la calle son aquellos que aman el caos. Lo mejor de Ciudad Gótica. Escoria. Criminales. Y además, los buenos no abundan para hacerles frente. En tan solo 24 horas perdimos el control total de la ciudad. Hoy, solo un hombre puede salvar Ciudad Gótica. Batman. Los bomberos desaparecidos no están a salvo en estas calles. Buscaré al oeste de Dixon Dock. Es su última posición conocida. Ya, Batman. Ya le vencí. Vacié tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil destruí la seguridad que les dabas. Y cuando amanezca el fin, cuando Ciudad Gótica yazca en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no existirá. ¡Batman! Dios, eres tú de verdad. ¿Qué pasó aquí? Agitadores. Atacaron el camión y nos sacaron a rastras uno a uno. Nos separaron. Por favor, van a matarnos. Salvaré a tu equipo. Espera aquí. Un policía de la comisaría vendrá por ti. Esos agitadores creen que pueden tomar a los bomberos como rehenes. Lo lamentarán. Mataron, mutilaron y colocaron a alguien en el puente Merchant. Tengo que investigar la escena del crimen en busca de pistas para encontrar al culpable. Thank you.
Alfred, encontré el cuerpo mutilado que mencionó Cash. Voy a intentar determinar la causa de muerte. Según los análisis, la muerte se debe a un infarto cardíaco precedido por una sobredosis. Además, quemaron las huellas dactilares de la víctima con ácido. Una muerte desagradable. Eso no es todo. Parece que el ADN del sujeto fue corrompido de algún modo. No dispongo de información suficiente para compararla con la base de datos. Tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad. Ciertamente. Deformidad en la oreja izquierda. Parece el fruto de una agenesia menor, un defecto congénito. Un anillo de matrimonio en el estómago. Se lee Ofilia en la inscripción. La víctima se sometió a una operación de cadera. El tejido no cicatrizó del todo. Debe ser reciente. Alfred, la víctima se llamaba Anthony Lund. Su historial médico muestra que sufría alcoholismo, posiblemente por culpa de su separación. El nombre en el anillo, Ofilia, era su exmujer. Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México. Lo curioso es que no desaparecieron en Ciudad Gótica. Los trajeron aquí para matarlos. ¿Pero por qué? Tal vez sea bueno prestar atención a esa tétrica música de ópera. Se clava en el alma como una llamada ominosa. Alfred, encontré otro cuerpo. El patrón de mutilación parece ser idéntico al de la víctima anterior. Así pues, parece ser que hay un asesino en serie suelto en las calles de Ciudad Gótica. Y yo que pensaba que esta noche no podía empeorar. Escanearé el cuerpo en busca de elementos distintivos. He visto este patrón de tejido antes. Es una mordedura. Analizando su radio, apunta a una especie de celacimorfos. Esta variedad de tiburón solo se encuentra en las aguas de la costa del norte de Ciudad Gótica. La víctima lleva una prótesis ocular. Este tipo específico de acrílico médico solo fue utilizado en unas pruebas hace 5 años. Indicio de traumatismos en el brazo.
se le implantaron tornillos de titanio para reparar una fractura del húmero. Alfred, la víctima se llamaba Lisa Méndez. Tuvo una juventud complicada, señor. Huérfana a los 9, casas de acogida, abuso de drogas. Se hizo surfista y fue entonces cuando sufrió el ataque del tiburón, que trágicamente le costó también la vida a su novio. Cuando desapareció, trabajaba para una organización de beneficencia en Tucson, Arizona. Otra persona que no era de la zona de Ciudad Gótica. Un detalle significativo. Lo mismo que las palabras escritas junto a los cuerpos. Busca una conexión entre las dos víctimas que encontré, Alfred. Tiene que haber algo que las relacione. Haré lo que pueda, señor. Tengo que regresar al puente para llevar el batimóvil a Miagani Island. Incendiaron la estación de bomberos de Bristol. Voy hacia allá para apagar el incendio y buscar al culpable. ¡Esta ciudad es mía! El sistema antiincendio se quedó sin energía. Debo restablecer el suministro para controlar el fuego. Luciérnaga. Me derrotaste una vez, pero ya hace mucho de eso. Las llamas purificarán esta apestosa ciudad. Señor, tengo la sensación de que ya conocíamos a ese encantador pirómano. Luciérnaga. El espantapájaros se encargó de que se sepa que Ciudad Gótica estaría indefensa hoy. Es peligroso, Alfred. Vigila si hay más incendios. Hay informes acerca de música de ópera en el distrito Kingston, señor. La pista hacia el asesino es justo lo que necesitamos. Esta será la noche en la que caiga el murciélago. ¡Ya era! Alfred, añade una tercera víctima a la lista. Es espantoso, señor. Comienza a recordarme a una serie de asesinatos que se produjeron al comienzo de su carrera. Fue en Halloween, si no recuerdo mal, y resultó un caso bastante largo. Voy a tratar de identificar el cuerpo. Una irregularidad en el pecho de la víctima. Parece una marca de nacimiento muy peculiar. Hay una bala profundamente alojada en el bíceps superior. Ese tipo de municiones se utiliza sobre todo en un rifle de caza que no se fabrica desde hace más de una década.
pie izquierdo le faltan bastantes dedos. La zona de la amputación indica la eliminación de tejido no funcional para tratar la congelación. Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid. Era un microbiólogo que trabajaba para Industrias Stagg. Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas, pero no está verificado. Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta, donde se informó de su desaparición. Tenemos tres víctimas, todas ellas secuestradas en lugares distintos del país. Sigue buscando una conexión, Alfred. Por supuesto. Los mensajes junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor, como si no fueran buenos para lo que planea. ¿Cree que habrá más víctimas? Sí, y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas. Hay un símbolo del murciélago en llamas sobre la tienda de Gambi. ¿Un aviso o una amenaza? Hora de descubrirlo. ¡Sé lo que vi, amigo! ¡Un murciélago gigante! Oye, en serio, tú viste a Batman. Ya sabes, Batman. Pero este parece uno de verdad. Batman es un murciélago. Esa es su esencia. Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. Azrael. Han llegado los días oscuros. La profecía se ha cumplido. Las cenizas de Ciudad Arkham se han avivado y Ciudad Gótica está ardiendo en sus llamas. ¿Qué quieres? Puedo ver el fuego en tus ojos. Te consumirá antes de que acabe la noche. Ciudad Gótica necesita un nuevo salvador, un nuevo guardián, un nuevo Batman. Todavía no he terminado. No podrás llevar esa carga para siempre. Llevo estudiándote mucho tiempo. Tienes un código. No puedes matar. Yo también lo adoptaré. La orden lo ha vaticinado. Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero. A mí. Si logras convencerme con tus habilidades, cuando llegue el momento, lo tendré en cuenta. Pero antes, debes demostrarme tu valía. Como desees. ¿Esto te va a doler? Completa el desafío sin que te alcancen para probar tu valía. Otra vez. No vas a... Este fue solo el comienzo. Todavía nos quedan más desafíos. Avísame cuando estés listo. Señor, grabé la actuación de Azrael. Bien hecho, Alfred. Realiza las pruebas fisiológicas de costumbre. Entiendo entonces que lo baraja como posible sucesor. Nadie sabe lo que va a pasar esta noche. Estaré en contacto. Retienen a un bombero como rehén en Chinatown. No pienso rendirme hasta que lo rescate. ¡Cuidado! ¡El murciélago!
Entiendo que estás ocupado, Batman, con tanto genio del mal suelto por ahí. Pero te aseguro que mi plan es por mucho el mayor desafío al intelecto. Así que nos vemos en la estación. Oye, Batman, toma. No te quedará un hueso entero cuando... Cuidado, Batman. Voy a reventarte la cara, Batman. Ahí va. Gracias. Estaba seguro de que iba a morir. Esos animales. Piensa, ¿qué recuerdas del ataque? El jefe nos había mandado a la ciudad en busca de civiles. Decía que no podíamos dejar a nadie atrás. Y de repente, nos cayó encima una bola de fuego. Creo que me desvanecí. Lo siguiente que supe es que uno de esos locos me quemaba con un cigarro. ¿Encontraste al jefe? ¿Y a los demás? Sigo buscando. Espera aquí. Haré que te acompañen a un lugar seguro. Sea lo que sea, lo que nos atacó volaba. Y rápido.